El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte del listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de Guardia Nacional de Tecomán, Colima. Amigas, amigos de Tecomán, del estado de Colima, nos da mucho gusto estar de nuevo en Tecomán, que hemos visitado muchas veces desde hace varios años. Ahora estamos en Tecomán para inaugurar este cuartel de la Guardia Nacional, porque el problema de la inseguridad no solo se resuelve, lo he venido diciendo, con cárceles, con leyes severas, con amenazas de mano dura, no solo se resuelve con buenas corporaciones como la Guardia Nacional, se requiere atender las causas, el origen del problema. Ya estamos haciendo eso y al mismo tiempo se está garantizando que se tenga una Guardia Nacional, que se tenga una corporación para garantizar la paz y la tranquilidad. Se está avanzando en ese propósito. Esta estrategia, pues, tiene varias vertientes. En el tiempo que existió la Policía Federal, no se construyeron instalaciones, cuarteles. Mandaban a los elementos de la Policía Federal a operativos, a los estados, tenían que acampar, vivir en hoteles, situaciones muy indignas, no propias para quienes garantizan la paz y la tranquilidad en el país. Ahora se están construyendo estos cuarteles, más de 140 cuarteles terminados en año y medio, y vamos a tener un cuartel como este en cada una de las unidades territoriales de la Guardia Nacional, que van a ser 266 unidades territoriales. Me da muchísimo gusto que aquí en Tecomán se esté informando que en Colima son 5 coordinaciones territoriales, 5 instalaciones como es. Los 10 municipios en 5 van a haber instalaciones como esta, y de manera muy especial quiero hacer un reconocimiento al gobierno del estado de Colima, a los gobiernos municipales que ayudan, aportan los terrenos. Pero en este caso de Tecomán quiero hacer un reconocimiento a un particular que fue el que donó este terreno. Esa es una verdadera participación de los ciudadanos para que todos juntos enfrentemos el flagelo de la violencia. Vamos a seguir trabajando de esta manera.